Sus obras se están convirtiendo en parte del paisaje de nuestro municipio. Además, es un atractivo para turistas como para residentes. En el programa de la entrevista de hoy, conocemos al artista que está detrás de esos murales. Richard, ¿qué tal? Buenas. Oye, te pillo aquí trabajando, ¿no? Mitad de... Aquí, modificando el andamio para poder llegar a la parte alta. Y... Porque te quedará poco para acabar este mural. Hoy y mañana ya. Me queda hacer el fondo y un poquito la parte alta y mirar los detallitos y demás. Pues si te parece, mientras están trabajando con el andamio, nos movemos nosotros. Venga. Y empezamos con la entrevista. Vamos. Bueno, Richard, estamos aquí en el lugar de trabajo de una de tus últimas obras, bueno, tu última obra aquí en el municipio de Mogán. Explícanos un poquito, conoceremos un poquito también de tu historia, pero vamos a hablar de esta obra en sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ella? Empecé el miércoles pasado y tengo previsto acabar este miércoles. Tienes como 6 días total, más o menos. Ok, o sea, un par de días para una obra que tienes previsto que sea finalmente. Bueno, la idea es un poco adaptarme así al entorno, porque también va un poco por el Día de la Mujer. Estaba buscando bastantes imágenes y tal, estuvimos ayudando con algunas, pero al final decidí que esta me gustó bonito porque encajaba con ella mirando como hacia la marea también. En el fondo le meteré algo de mar y algún detalle en el cielo, que me pondré hoy y mañana. Y la imagen en blanco y negro como está, que es algo histórico, para que tampoco sea algo que destaque demasiado. Lo guay a lo mejor de esta obra en sí es el entorno, ¿verdad? Me imagino que te inspiraste precisamente en ese entorno para crearla. Sí, sobre todo lo que es la vista, que ella parezca que está mirando hacia el mar por la posición que tiene y demás. Un poco por lo que busqué esa imagen me gustó. Habían otras, pero como era focalizarnos más bien en la mujer, pues busqué imágenes más bien de mujer nada más. ¿Y qué es? ¿Y la mujer, la referencia a la mujer? Es que parece un poco marinera incluso, sí, ¿no? Sí, es como si fuese una pescadora que está mirando al mar, como se le puede dar mucho significado, ¿no? O mirando la marea, o esperando, no sé si pareciste por el marido, pero que es un poco eso, ese de cuando antes, pues también ella, ¿sabes? Participaba mucho en todo el tema de la pesca. Incluso ellas muchas veces eran las que tejían las redes y todo. Sí, también me contaron que había alguna señora por aquí que tenía una tienda y demás. Y algo me estuvieron contando además de... Muy ligado a la historia, digamos, de aquí de Arguineguín. Sí. Cuando te dan un proyecto como este, te dan una idea, tú tienes libertad creativa, ¿cómo es un poco el proceso? Hombre, a mí me gusta siempre adaptarme al entorno. Y un poco la idea era el Día de la Mujer. Entonces, un poco ya con eso, digo, pues, por donde está ubicada la pared y demás, pues tiene que ser, para mi gusto, tiene que ser algo referente a la pesca. Habían otras imágenes de Mogán, pero que ya era más hacia la zafra y demás. Pero por el sitio donde está, pues me pegaba más algo así referente a la costa. O sea, tienes libertad creativa en realidad, ¿no? Sí, a la hora de realizar. Sí, no, me gusta tener libertad creativa también muchas veces para poder, sí, cada uno, ¿sabes? Buscar yo lo que más me gusta. Oye, cuando haces estas obras, hoy, un día como hoy que hay mercadillo, muchos turistas, la gente se para, se queda mirando, ¿no? Ese trabajo. Sí, se separan bastante. Incluso algún vecino de su casa también, desde el primer día está ahí todos los días por la ventana y demás. Y bien, la verdad que sí, que se ha pasado mucha gente de turismo y gente local también. ¿Cuál es tu objetivo un poco con obras como estas? Me imagino que también mimetizarla de alguna forma con el entorno, ¿verdad? Sí, para mí eso es fundamental. Entonces, he estado buscando eso. Me quedé con esta imagen, se la pasé a ellos también, les gustó y fue la que más así me gustó de todas las que tenía. Había muchas que tenía aquí, pero era muy baja calidad y no tenía como manera de yo mirar la foto y tuvieron que descartar. Y al final esta fue un poco la que más me gustó. Porque digamos que tu idea original era crear un rostro que ya hubiera existido, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Pero fue complicado, las fotos que había no encajaban mucho por el sitio y al final pues se decidió esto.
Oye, Richard, es tu quinta obra en el municipio, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de las obras anteriores que has realizado. La primera fue en 2012, la primera vez que se pintó la cofradía. Después se renovó en 2022. Y ahora este año fue reciente el cementerio de arriba del pueblo de Mogani y la plaza Alonso Quesada, enfrente del ayuntamiento, la parte de afuera. ¿Y la primera vez fue la cofradía? ¿En qué año empezaste? Eso fue 2012. Hace tiempito ya, ¿no? Fue 2012, que fue como de mis primeros murales grandes que hacía en esa época, y fue un reto para mí ese mural. Y me quedé súper contento cuando lo hice, y a raíz de eso, pero ese fue como el primer mural. Había hecho algunos, pero no tan grande como el de la cofradía. Que... Y además un mural que muy visitado y que mucha gente tiene muchos comentarios positivos de él. No, a mí me gustó, aparte de que me lo pasó genial cada vez que pinto aquí en Arguineguín con los vecinos y todo. Y me, no sé, a mí me gustó bastante, y luego cuando se renovó, pues como que también mantener un poco la idea de la Virgen, pero ya que quería cambiar el dibujo, ya modificar aquel era como, ha pasado mucho tiempo, quiero hacer otro. Y entonces pues se hizo esa imagen, incluyendo también a la Virgen, para como estaba anteriormente. Oye, el Richard que hizo ese dibujo de hace unos años, y con respecto al de ahora, me imagino que habrá cambiado mucho la técnica de dibujo. Por ejemplo, cuando te enfrentas a un dibujo tuyo antiguo, cuando lo ves, que dices, uff, esto lo hubiera hecho mejor, esto... No, bueno, no, en verdad, guay, me gusta, porque es lo que yo pensaba en ese momento. Pero claro, ya después a lo mejor si tienes que restaurarlo, pero tienes la opción de que si se puede cambiar, pues mejor, ¿no? Porque al final restaurarlo tienes que volverlo a pintar entero, no puedes pintar por partes porque los colores han cambiado. Al final que más o menos es el mismo trabajo restaurarlo entero que hacer uno nuevo. No sé si hay opción. ¿Las ideas por lo general te las suelen dar, por ejemplo en este caso, el Ayuntamiento de Mogán, o surge de ti en todas las obras en general? No, en verdad yo investigo, me investigo bastante. Me investigo bastante, me pongo a investigar bastante fotos antiguas y demás del sitio donde estoy pintando. Y a raíz de todo lo que veo por ahí, o incluso voy a sitios de archivo en físico a buscar fotos, pues ya yo me hago mis ideas, o hablar con los vecinos. Cada vez es un poco complicado, pero también esta sensación de hablar con los vecinos y buscar otras fotos que no hay por ahí, otras referencias. Por ejemplo, las ilustraciones que hiciste en el cementerio, ¿en qué te inspiraste o por qué elegiste esas ilustraciones? El cementerio fue un trabajo que tampoco nunca habían encargado. Algo nuevo, ¿verdad? Una experiencia... Nuevo. Pensé algo floral para darle un poco de vidilla, color. Y después me cargaron la otra parte del cementerio antiguo, pues dije, no voy a repetir flores. Entonces pensando, pensé en unas palomas, palomas así blancas que le dan ese... Y un poco de fondo de color para que no repetir la parte floral que había hecho arriba. Oye, ¿cómo es la experiencia de trabajar en un cementerio? ¿Ahora qué lo dices? No, de verdad, fue extraña el primer día, pero nada, en verdad, tranquilo estaba. Pero nada, en verdad, al final, bien. No, bueno, al principio cuando me dicen, pasa un trabajo, es como, ¿cómo? Te respeto, me imagino. Claro, ¿no? pero después ya, nada, como si estuviese en cualquier sitio. Sí, sí, no, tampoco fue algo... ¿Cómo haces tú los murales? ¿Siempre utilizas la misma técnica? ¿Cómo pintas? ¿Qué material utilizas? El fondo se suele hacer con pintura plástica, muchas veces, para avanzar más, porque si no, ya tienes que hacer mucho spray. Y después le puedes añadir toques a spray, pero después lo que es la figura principal o las figuras principales suelen ser todas spray. Pero jugamos siempre con pintura plástica y spray, y con ambas. Vale. Hay gente que utiliza más pintura plástica, hay gente que utiliza, sí, pero esa es como un poco las dos opiniones. ¿Y cómo es un poco la técnica? Me imagino que tienes que controlar las distancias del tema del spray, ¿no? Sí, si quieres más. La distancia, las boquillas también cambian los grosores. Vale. Entonces vas jugando. Si vas a utilizar un fondo, le pones una boquilla que te abra más. Si le pones eso, va a detalle. Entonces vas jugando con eso y con la distancia también del spray. Tiene que ser más cerca para que te salga un trazo más limpio. ¿Es más difícil esa técnica, a lo mejor, que pintar con brocha, digamos? Eso... Depende del artista, claro, ¿no? Depende del artista. El que está más acostumbrado a brocha le parece más complicado el spray, que los que estamos más acostumbrados a spray nos cuesta más hacer un rostro a brocha. Pero ¿Y cómo controlaslo? Porque a mí es que lo que me sorprende el tema del spray es el tema de la precisión. ¿Cómo controlar los detalles pequeños?
nada, apretándolo poquito y paciencia y... Y después lo bueno de estos colores es que se tapan uno a los otros fácilmente. Uh-huh. Puedes tapar un blanco, un negro con un blanco de una capa y al revés. Entonces no es como la pintura plástica que tienes que darle varias capas para cubrir ese tono. Y entonces por el spray vamos, creo que tiene ese punto un poco de más, de ir más, un poco más rápido. O sea, puede borrar fácilmente un trazado si lo haces mal. Sí. Vale. Sí. Por ejemplo, en este dibujo, que es uno de tus últimos dibujos, ¿has borrado muchas veces? Claro, claro. Está, cuando marcas, siempre se te va a quedar, por ejemplo, la prenda, si te fue un poco para afuera o algo, pues la corriges. Y siempre vas corrigiendo. Y hasta que vayas a donde tú quieres que se te quede. Pero sí, sí. ¿Cómo trabajas previamente? Entiendo que haces a lo mejor una especie de esqueleto o boceto dentro de encima de la pared. Ahora ya creo que todavía se ve la punta arriba, sí, del gorro, unas líneas azules. Uh-huh. Me hago como una cuadrícula, uh-huh, hice líneas, tiré unas líneas así con el nivel y después saco la foto y voy marcando un poco donde me va cayendo para hacerlo más exacto. Bueno, hablábamos del esqueleto ese que realizas en la pared a la hora de dibujar los murales, pero también tienes que tener algo de referencia, me imagino. ¿Con qué te vas guiando mientras? ¿Una foto? Sí, una foto. Uh-huh. Con la foto, claro. Ya una vez yo lo tienes encajado, ya coges la foto y vas mirando la foto y... Vas mirando poco a poco, ¿no? Los detalles, claro, y te vas guiando de eso. O sea, en este caso, por ejemplo, ahora por tu se lo tengo en el móvil. Uh-huh. Pero bueno, otra vez me lo traigo impreso. Aquí como estoy a la sombra y también en el móvil tengo ese rollo de darle zoom y tal, lo hago a veces con el móvil, pero muchas veces me imprimo la foto en A3 o algo así para verla bien y te pones ahí con la foto. Me imagino que te tendrás que bajar mucho del andamio y mirar la perspectiva de, ¿no?, de lejos, sí, para controlar la... Sí, sí, de vez en cuando te bajas para ver un poco tal, aunque ya con el tiempo yo creo que nos bajamos menos. Uh-huh. Pero porque ya sabes tú que está encajado y de ahí no se va a mover. Vale. Pero sí, cuando te vas a comer o cuando vas a descansar un momento, pues lo miras a ver cómo va y demás. Sí, me imagino que tienes que controlar sobre todo el tema de la perspectiva, ¿no? La distancia. Sí, sí, pero me refiero que una vez ya tú teniéndolo encajado... Es mucho más fácil. Sí, una vez tengas encajado el dibujo, tienes que ir al sitio. Uh-huh. Entonces ya después te vas haciendo un poco para atrás, sí. Oye, me hablabas de los murales de la cofradía, el del cementerio, falta el del nuevo parque renovado en el Juan Pueblo. ¿Ese mural, cómo surgió también la iniciativa? Cuéntame un poquito. No, me avisan del ayuntamiento. Ese mural era un poco particular porque es una pared que tiene una textura. Uh-huh. Entonces, esa pared, cuando me lo dijeron, cuando la vi, dije, tengo que mantener esta pared, ¿no? Esta pared no tiene una textura, no puedes fondear, no la puedes... Encalar ni nada. Tienes que... Yo pensé, tengo que hacer algo transparente. Entonces, en base a buscar una imagen antigua de Mogán y demás, me llegó una imagen antigua de archivo de Mogán, uh-huh, que es una imagen que está bastante por ahí en internet, del año 1900, por ahí, y la redibujé. Y la redibujé encima para conseguir ese efecto de como dibujo y transparentado de fondo. Uh-huh. Y entonces eso fue lo que se hizo en la pared para que reservar ese tratamiento que tiene la pared. Entonces si pasas ahora verás que está el dibujo encima, pero se sigue viendo todo el fondo como es. Una manera un poco de respetar ese trabajo ya que estaba hecho y que se quede adaptado al entorno también y a la pared. ¿Y cómo, o sea, una pared como esa, eso... Me imagino que te tendrás que haber enfrentado a todo tipo de paredes. Pero una pared como esa, que es muy porosa, ¿cómo...? No, bien porque el spray absorbe. Vale. Entonces, por esa parte, súper bien porque absorbe bastante la pared. Uh-huh. O sea, antes de pintarla, se barrió también bastante para quitarle lo que le quedaba sueltito y se le pasó un producto un poco de imprimación transparente, uh-huh, para que se quede la sujeción bien, pero agarra bastante esa superficie. ¿Con los sprays que utilizas se puede pintar cualquier pared, realmente? Sí, es verdad, sí se puede pintar bastantes cosas. Vale. Sí, sí, pero sí, sobre todo lo que es pared. Uh-huh. Pero sí, son sprays que se adaptan a bastante superficie. O sea, que puede ser porosa, puede ser rugosa, puede ser de cualquier forma. Sí, claro. Que se adapta. Por ejemplo, para pintar algo de gotelé, aunque es más complicado porque siempre tienes que darle de ambos lados, pero uh-huh, también para mí me resulta más cómodo con spray, por ejemplo, que con brocha o con... Tiene, o sea, la spray tiene esas cosas, ¿no? Uh-huh.
Oye, por lo general tú notas el feedback de la gente cuando vas realizando la obra, pero una vez que finaliza, ¿te acercas a esos lugares donde has realizado las obras para ver un poquito la reacción de la gente o...? Sí, o que pasas un día, vengo a Arguineini, ¿sabes? Sí, claro, y voy a verlo. ¿Vas a ver te gusta ver las obras que has realizado? Sí, cuando vengo a Arguineini me paso siempre por la cofradía. ¿Para ver el mural de la...? Sí, sí, claro, pues... Claro, para ver cómo va y demás, y ¿sabes? Si sigue todo bien. Sí, 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 sí. ¿Y cómo suele ser el feedback de la gente, las respuestas que tiene la gente? No, hombre, por ahora bien. Positiva, me imagino. Sí, por ahora bien. Creo que sí, que le guste. ¿Cómo es el mundo de...? Porque me imagino que tendrás competencia o compañeros dentro de este mismo mundo. ¿Cómo es ese mundo? ¿Es bastante difícil el de...? No, en verdad, mira... Tenemos una buena amistad todos, en verdad, no... Somos así en todas las islas, menos en alguna isla que no hay, pero nos conocemos todos. Y no ya a veces hasta nos compartimos trabajo, si uno no puede, o si a uno le hace falta ayuda al otro, pues nos llamamos. O sea, yo te llevo una mano y no tenemos ese tampoco, ¿sabes? Nos conocemos y somos amigos de toda la vida. Y no tenemos ningún problema. ¿A nivel profesional te dedicas 100% a esto o...? Sí, a esto y a temas de visuales. Vale. Y con estas dos cosas en las que yo... ¿Hay nicho de trabajo en este ámbito o es complicado? No, sí hay. Sí hay. Y al final es como la publicidad y cosas de esas, que siempre hay, ¿sabes? Gente que necesita promocionar algo o pintar algo, tal. Entonces, yo creo que trabajo tenemos, ¿sabes? ¿Crees que con los últimos años ha mejorado el sector en ese ámbito? ¿Que la gente se está animando más, los ayuntamientos, las instituciones, a llamar a artistas a participar? Sí, porque también cada vez se ve más. Aparte de que también se ve más, cuando la gente sale para afuera, lo ve fuera. Uh-huh. Ya no hay casi ninguna ciudad en la que no vayas y veas un mural. Entonces, bueno, sí se ve más, sí se ve más. Bueno, Richard, sí me gustaría saber, antes de despedirnos, o conocer un poquito, cómo surgió este amor por el mundo de la ilustración, a qué edad empezaste, tienes formación en ello, fue de forma autodidacta. Sí, yo ilustración en concreto, ¿no? Yo hice diseño gráfico y sí, me gustaba. Yo hice el bachillerato tecnológico, que no tenía nada que ver con lo que yo... Y acabé y dije, esto no es lo mismo. Y entonces me puse a mirar y me metí en diseño gráfico. Uh-huh. Y fue, en verdad, lo mejor que hice, porque yo ahí me sentía súper bien. Y ahí estaba ya pintando y un poco pues iba a ir unificando mi hobby con lo que estudié. Y seguí. Y después un poco pues me fui por la parte de visual, mis estudios. Y eso es lo que hago hoy en día. Combino lo que es el hobby que llevo haciendo tiempo con lo que estudié. ¿Pero realmente quién te enseñó a dibujar de esta forma? No, esto es algo que hacemos nosotros autodidacta. No, esto no nos ha enseñado nadie, lo hemos aprendido con el paso del tiempo y sí, no hay, aquí no hay mucho truco, aquí darle y ya está, práctica. Me imagino que mucho ensayo error, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu objetivo un poco en la vida, en el mundo artístico? ¿Seguir haciendo lo mismo, desarrollándote en otro ámbito, crear una empresa? ¿Cuál es tu objetivo? Ahora mismo, ¿sabes? Sí, puedo tener muchas cosas en la mente, en verdad, pero por ahora, mira, como estoy haciendo. Uh-huh. Y bien, depende de los trabajos, muchas veces cuento con más compañeros también, muchos trabajos que no hago yo solo, este en concreto sí, pero cuando son trabajos más grandes también se vienen compañeros. Pero bueno, seguir haciendo lo que estoy haciendo y voy viendo un poco cómo va surgiendo la cosa. Te permito que sueñes, te doy un cheque en blanco. ¿Qué harías con ese cheque en blanco referente a esto, no a otros ámbitos? Es que no sé decirte... ¿No tienes un sueño? ¿Pintar este edificio que me gusta, lo veo todos los días, tal, no sé qué? ¿O realizar, no sé, hacer una empresa de repente con un negocio más...? Sí, pero claro, no quiero estar diciendo nada, sino que después no... ¿Te copian o qué? No, que me copien, sino que... Que no se cumple. Exacto, que yo voy viendo que cómo va fluyendo todo, ¿sabes? Cómo va todo tan cambiante. Y... Pero sí, bueno, paredes sí, siempre tienes alguna por ahí, pero... Te podría decirte una lista, ¿sabes? Que no es una en concreto, entonces, bueno, por ahora, bien, estoy contento. Referente a eso, sí me da la curiosidad, ¿has tenido oportunidad
de crear una obra de cero que te haya gustado sin ningún tipo de guía, por así decirlo? Es decir, que yo diga, tengo esta pared y voy a hacer esta obra porque me gusta esta obra en concreto, no porque nadie me la ha pedido. ¿Has tenido oportunidad de hacerlo o por lo general no? No, sí, pero eso lo hacemos nosotros por libre cuando nos quedamos entre amigos, por ejemplo, y pintamos por libre, que no es trabajo. Uh-huh. Y ahí hacemos también un poco lo que nosotros queremos, ¿sabes? Claro. Nosotros quedamos algún día, nos quedamos un par de amigos, pero no, que es cuando pintamos lo que nosotros, ¿sabes? Ya lo demás son trabajos, que siempre tienes un poco así con el cliente y demás. Pero sí, sí, también tenemos esos momentos de libertad, que es cuando, te digo, que es cuando practicamos y que es lo que también hacíamos bastante desde empezar a todo el tema del trabajo, ¿no? Que cuando empezamos éramos siempre así, quedando entre amigos y pasando el rato. Y luego ya pues se profesionalizó. Sí, después ya cuando te das cuenta te llaman para un trabajo y el otro y el otro y el otro y al final ya llevas, ¿sabes? Cuando te das cuenta llevas un montón de años trabajando de esto. Qué bueno. Oye, Richard, muchísimas gracias por haber realizado esta entrevista conmigo, por haberte conocido un poquito más. Lo que dije en la introducción, al final tus obras se están convirtiendo en paisajes del municipio de Mogán y en parte atractivo de él, y espero que siga haciéndolo con futuras obras aquí en el municipio. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y a todos ustedes que nos han visto en esta nueva edición de la entrevista, muchísimas gracias. Les animo a que pasen por aquí, por La Chirina, a ver este nuevo mural dedicado a las mujeres específicamente y también que descubran todos los murales que tiene Richard también aquí en nuestro municipio. Y nada, nos vemos próximamente en una nueva edición de la entrevista.